Son prejuicios y razones culturales las que llevan a discriminar. En realidad, las diferencias entre las personas, a veces diferencias físicas, a veces diferencias culturales o diferencias de criterio, son o pueden ser cuestiones lógicas, naturales. Lo grave es cuando, en base a algunas diferencias entre las personas, hay determinados grupos que en algún momento determinado del tiempo y del espacio detentan un poder hegemónico que imponen su poder a otros que son diferentes como para someterlos. Es la historia de la humanidad que comienza a veces en un prejuicio y termina en un genocidio. Pero la mala noticia es que cuando hicimos las encuestas, los relevamientos, las investigaciones, nos encontrábamos con que algunos lugares que sabíamos que eran de discriminación, como puede ser el empleo, se ratificaba que eran discriminatorios. Pero los lugares que tienen que ser para el cambio también lo son. Y vemos que la escuela es un lugar de gran nivel de discriminación de los alumnos a los docentes a los alumnos, de los padres a los docentes y a los alumnos. Entonces, bueno, hay que cuestionar más profundamente lo que pasa en el nivel educativo, lo que pasa en los medios de comunicación. Vos sabés muy bien que nosotros creamos un observatorio de medios y tratamos de hacer un trabajo de sensibilización, que ahora desde la sanción de la ley de medios también hay elementos en la órbita de AFSCA con el Consejo Nacional de la Mujer, con distintas instituciones para revertir esto. Claro, porque ayudamos a crear estereotipos, a consolidarlos. Este es el problema. Absolutamente, porque naturalizan prejuicios en muchos, en publicidades, en... Porque lo importante ahí es, cuando hay una ficción puede estar relatando una situación de discriminación, pero es una ficción, reproduce lo que ocurre en la vida, etcétera, etcétera. Lo grave es cuando hay un ida y vuelta entre el conductor, una complicidad que naturaliza los prejuicios y la discriminación, como lo hemos criticado en muchos programas y en muchas otras, modalidades. Pero, y por último, me parece que el otro elemento es la ley. O sea, una ley que diga que no debe existir la discriminación puede pasar por declamativa. Y este tema es bastante profundo y no se resuelve con leyes penales. Puede No. haber agravantes penales, pero aquí también es importante la aplicación de la ley porque el Estado tiene la obligación de generar más políticas públicas para la igualdad en la diversidad. Hemos hecho un cambio muy importante en esta década, pero todavía faltan muchísimas cosas, sobre todo a nivel provincial y municipal, para lograr igualdad en la diferencia. Yo no puedo dejar de mirar como funcionaria pública, como mujer política, que estamos en el siglo XXI y que esto no es simplemente la buena voluntad de cambiar el mundo. El mundo necesita un cambio y eso requiere leyes y políticas públicas. Y cuando yo te estoy diciendo que hace falta mucho más de lo que se está haciendo, quiere decir que hay responsabilidades. Y dije lo de los gobiernos provinciales porque de los gobiernos provinciales depende la educación pública, la salud pública, las policías y gran parte de los poderes judiciales. Esas cuatro instituciones, escuela, hospital, salud, seguridad y poder judicial, son cuatro pilares de la recontradiscriminación Bueno. que debe ser revertido con políticas públicas, esto es capacitar a los funcionarios, sensibilizarlos y eventualmente sancionarlos. O sea, un funcionario público, sea que está en un hospital, en el Poder Judicial o un policía, no pueden discriminar por la vida alegremente porque, al contrario, deben guardar respeto a todas las personas por igual. Está bien, ahora te doy la palabra, pero quiero decir algo. Yo todavía recuerdo la frase del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando dijo que había una inmigración Bueno, que era y bueno, salvaje. viendo la cabeza de una sociedad que pasa de esta dinámica como del siglo XIX, ¿no? De, bueno, no vamos a matar a los judíos, no vamos a matar a las trans, Claro. no vamos a pegarle a las mujeres, ¿no? Es un Estado que se reprime o que
se llamaba eso tolerancia, se hablaba de la tolerancia. Tolerar es, hay un grupo hegemónico que gobierna, es una posición de poder, impone privilegios y tolera a los diferentes. Después han pasado a lo largo de la historia muchos puntos históricos importantes que han ido significando luchas por los derechos de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, de los movimientos de la diversidad, del feminismo. Y se llega a hoy en el cual nosotros y nosotras vemos que una sociedad que celebra sus diversidades, y no solamente porque da igualdad ante la ley, como puede ser matrimonio igualitario, como puede ser la igualdad entre varones y mujeres, que tampoco data de hace tanto tiempo, porque en definitiva 50 años en la historia de la humanidad, hoy Rosh Hashanah, estamos como en el año 5000, digamos, para la humanidad es mucho más que 50 años. Sin embargo, hay cosas que superan la igualdad de derechos, no alcanza con la igualdad ante la ley. Estamos hablando de igualdad de resultados. Y ahí los derechos económicos y sociales son una diferencia muy notable. Dime a quiénes le reconoces derechos económicos y sociales, del acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo digno. No es simplemente una declamación, es si todas las personas de la diversidad están accediendo en igualdad de condiciones. Y todavía eso no es así. Y hay posibilidades desde las políticas públicas de lograr que eso suceda, sea por la vía de las sanciones o sea de la vía por los incentivos. Vos a una empresa que no está tomando mujeres la podés sancionar porque viola la ley de la igualdad o la podés incentivar y promover que ocurra. Hay cambios que se pueden producir para que eso suceda. Ya se sabe qué políticas públicas hay que llevar adelante para que haya igualdad. El problema es que a veces no se cumplen. Fluyen en estos 10 años de leyes nuevas y de más igualdad, pero también siento que tenemos que avanzar en lo que falta. Y en ese sentido creo que el logro más grande de este gobierno nacional fue que los protagonistas y las protagonistas de los cambios fueron los propios personas que estaban excluidas, discriminadas, que se les abrió el espacio. Me parece que los gobiernos provinciales, y vuelvo a insistir con esto, y los municipios todavía están con muchos prejuicios, y los dos factores claves que hay que revertir es estos prejuicios ideológicos, este peso, esta opresión del fundamentalismo religioso y económico para lograr mayor igualdad. Bueno, a las cuatro, muchísimas gracias.